no tiene que pensar de futuro, presente es importante, hoy es importante, porque importante es que tenemos una vida, podido despertar esta mañana. Más que religión solo, es una filosofía, es la ciencia de la mente. Budismo tiene que trabajar la cerebro y corazón, ¿sabes? Actuar, ¿sabes? Buscar soluciones. No hay ningún problema que no tiene solución. Todo puede solucionar poco a poco. Aunque hay problema, no importa. Problemas son impermanencia, no va a durar por siempre. Por lo tanto, hay que alegrarse. Una cosa es el cerebro, otra es el corazón. Tiene que trabajar junto y puede volar de este mundo conflictivo a paraíso, a lugar puro, al nirvana.